cumbia, mix or die, don't fuck with me. El tráfico está muy salvaje el día de hoy. What? Llevan mucha prisa, cabrón, está en rojo. Está en verde, está en verde. Que te valga verga. Está en verde, compa, pongas abusado. No lo atropella uno y luego que pasa por la. A la verga, atropéllame, culero. Chequen este hoyo en la calle. Más específicamente la banqueta. Alguien puede caer ahí seguramente. Hola. Pues bien, banda, está quedando muy chida esta calle. Es una nueva obra aquí en Guadalajara. Va a ser un andador, me parece. Así que cuando esté listo y tenga mucha luz, es posible que nos vean montando aquí por las noches. Fuck. Verga, está cerrado. Vamos a tener que regresar. Bueno, ahorita muchas partes de Guadalajara están como si fuera Afganistán o algo así, pero es porque están construyendo masivamente, están construyendo vialidades, trenes y un montón de cosas más. Que pues ya hacían falta, simplemente dejaban todo para el último. Fue como que alguien dijo, ya, a la verga, se tienen que hacer esto. Y empezaron a construir todo de golpe. Líneas de trenes, andadores, ciclovías y un montón de cosas más. Y bueno, para los que me van a atacar y me van a decir que voy en sentido contrario, ya había hablado al respecto de ese tema. Y les comenté que era por seguridad.
por seguridad, ya que en esta zona suele haber muchos atracos y mucho tipo de robos. Así que básicamente es por eso. Si sí notaron que esa chica también iba en sentido contrario, pero yo no me enojo, simplemente y bueno, para los que se pregunten qué carajos estoy haciendo el día de hoy pedaleando por las calles, es simple. Necesito reparar mi celular. Y bueno, ya es algo viejo, es un iPhone 5. De hecho ya no tiene ni soporte de iOS. Pero me va muy bien porque el tamaño es perfecto. Cabe bien en mi bolsillo. Si me caigo con él y lo quebro, no voy a sufrir tanto. Y bueno, un millón de cosas más. Eso, y que también soy pobre como la mayoría de ustedes. No puedo comprarme el iPhone X, ¿no? Pero bueno, ustedes me van a entender. La cosa es que voy a llevarlo a arreglar a un lugar aquí que se llama Plaza de la Tecnología. Al igual que San Juan de Dios, siempre ha sido un lugar muy polémico porque se dice que venden muchos celulares robados, muchas cosas robadas, pero bueno, yo he llevado mis cosas a arreglar ahí y lo han hecho bien. Supongamos que mi celular necesita una pantalla nueva. En ese lugar puedo conseguir una pantalla por 500 pesos. Y con un distribuidor de Apple, creo que ellos ni siquiera arreglarían mi celular ya. Por el simple hecho de ser un iPhone 5, creo que no se tomarían el tiempo. Entonces, por eso opté por esta decisión. Bueno, a los que les gusta pedalear bien por la línea, aquí voy por la ciclovía. Joder. Acá el oficial Don Verga atravesándose. Esa es la ley, ¿no? Pues honestamente, de vez en cuando nos vale verga a todos. De vez en cuando todos rompemos la ley. Y bueno, les estaba explicando el porqué tengo que recurrir a ese tipo de soluciones. En la Mac Store no estoy seguro, pero no creo que quieran repararme un iPhone 5. Así que voy a tener que ir con estos piratas tecnológicos, que bueno, suelen ser llamados como piratas, ¿no? Pero a final de cuentas uno necesita a veces soluciones prácticas y económicas. Y pues además está bonito apoyar a la gente, ¿no? A los trabajadores locales. Ha, ha, ha.
Bien, pues ya estamos por llegar a la plaza. No estoy seguro si voy a poder grabar dentro, pero bueno, como sea. Da igual, este video no se trata de grabar la plaza, sobre todo. Ya, ese sí estuvo cerca. Algunos se asustan porque conduzco en sentido contrario. Incluso me han atacado de que puedo provocar un accidente, bla, 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 bla. El hecho es de que sé andar por las calles bastante bien. Por ejemplo, si tengo un problema con un carro, simplemente salto a la banqueta, justo así. Y bueno, es una ventaja, creo que no tiene la mayoría, pero con gusto les puedo enseñar cómo hacerlo, ¿no? Con un tutorial o algo. Quizás de esa manera puedan calmar su hate. Pues bien, la Plaza de la Tecnología está por allá. Vamos a buscar un lugar para amarrar la bici. Yeah, bitch. Y pues creo que hasta aquí vamos a grabar porque no queremos comprometer a nadie. Si es que venden celulares piratas o no, ese no es mi problema. Bien, banda, ya lo dejé. Me pidieron unos 40 minutos más o menos para repararlo. Entonces, se supone que le van a poner una pantalla original. Y el costo es de 700 pesos, que bueno, no se pudo regatear porque al parecer ya casi nadie está poniendo pantallas originales. La mayoría te pone un display genérico chino y pues no queremos eso, ¿no? O sea, está bien que el celular esté feo y todo, pero hay que meterle cosas buenas. El tráfico está muy salvaje el día de hoy. Y bueno, para los que algunos se admiran de mí porque pedaleo en las calles y dicen ese tipo está loco, es un irresponsable, bla 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 bla. Pero no se ponen a ver que hay muy pocas calles realmente, hay ciclovías. Esta es una de las avenidas en las que no hay ni una sola ciclovía. Tienes que rifártela, porque también si vas por las banquetas, la gente se encabrona, ¿no? La gente te baja de las banquetas, se encabronan, y los carros te quieren quitar de las calles. Pues, así la historia de los ciclistas, ¿no? Pero bueno, yo también tengo carro, simplemente Me gusta pedalear, me gusta ahorrar gasolina. Pues bien, banda, la misión del día de hoy ya se cumplió. Espero que mi celular haya quedado chido. Ya lo probé y está respondiendo bastante bien. Así que (risa)
Así que pronto van a ver nuevas historias de Instagram. Y bueno, pues hasta que se me vuelva a caer, ¿no? ¿What? Llevan mucha prisa, cabrón. Está en rojo. Está en verde. Está en verde. Que te valga verga. Está en verde, compa. Pongas abusado. Bueno, me atropella uno y luego que pasa por la. A la verga, atropéllame. Culero. Así es. Bueno, como les mencioné, en algunas partes de la ciudad no hay ciclovías, uno tiene que ir por la calle. Y bueno, algunas personas, en este caso carros, pues no les gusta que pedales por las calles, ¿no? Porque les estorbas, incluso aún vayan a 30 kilómetros de velocidad, te vuelves un estorbo para ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es subirnos a las banquetas. Y aquí en las banquetas, pues también somos un estorbo, ¿no? Para los peatones. Entonces, en resumen, la bici pues va a ser un estorbo siempre. ¿Por qué? Porque no deja dinero. No deja dinero a las empresas grandes como gasolineras y autopartes. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Es mejor encharcar a una persona con 200 mil pesos para que compre un carro nuevo a que compre una bici con 3 mil pesos y se ahorre gasolina, se ahorre multas, se ahorre estrés, se ahorre un montón de cosas, ¿no? Bueno, muchos en el video a lo mejor van a decir que yo tuve la culpa, otros van a decir que el taxista, ¿no? Pero yo creo que aquí la culpa no es de las personas. La verdad me enojé mucho porque... Bueno. Este camión ya no me dejó pasar. Les decía, no sigan mi ejemplo, ¿no? Yo me enojé bastante, yo no me dejo. Tengo ese, ¿cómo decirlo? Ese defecto, ¿no? Que no me dejo de la gente, ¿no? Pero, bueno, es una situación rara. La verdad es que me enojé mucho porque, como les digo, es una zona en la que no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora. Y el vato, pues, me pita como enojado, ¿no? Incluso en esta parte puede circular hasta 40 o 50 y vean la velocidad que llevan los carros. Y aún así dice, ¿y si te atropello? O sea, no mames, no me vas a atropellar a 20 por hora, güey. Sería ridículo, ¿no? A esa velocidad, simplemente... Si tú atropellas a alguien a esa velocidad es que lo hiciste intencionalmente, ¿no? Entonces, pues así las cosas, vean las calles, es un carril, no hay ciclovías, entonces cuando tú vas circulando, pues los carros quieren que te quites de en medio, ¿no? Y bueno, es malo que hayan tenido que ver eso, pero pues también no se dejen, ¿no? No se dejen y como les dije, aquí no hay víctimas, aquí la verdad es que los gobiernos son los que tienen que mejorar las vialidades y de esa manera vamos a dejar de estar como perros y gatos, motociclistas, ciclistas, automovilistas. O sea, yo he estado en las tres situaciones, ¿no? Yo manejo mi carro y trato de dar prioridad a los ciclistas porque yo sé lo que es estar pedaleando, ¿no? Trato de darles la prioridad, igual a motociclistas, yo también he sido motociclista. Igual, ¿no? La prioridad siempre, también a los peatones. A veces jugamos un poco con la bicicleta y nos metemos
en zonas que no debemos y esas cosas, pero a final de cuentas se hace con la precaución debida. Yo tengo muchos años siendo ciclista, así que realmente no lo hago al azar. Cada que hacemos ese tipo de movimientos, ir en sentido contrario y otras cosas, realmente lo hacemos conscientemente, profesionalmente, como les mostré en el video. En caso de peligro, uno puede saltar y esquivar. Y pues bueno, así como ese taxista, hay miles y miles de carros. No es exclusivamente de los taxistas, hay unos muy buena onda. Pero sí, los carros se sienten dueños de la ciudad, básicamente. Nosotros tenemos que ir por esta línea y vamos de espaldas y no sabemos si en un momento u otro un carro simplemente nos avienta, ¿no? Algunos critican el ir en sentido contrario, pero me gustaría retarlos a que salgan a las calles de su ciudad y que pedaleen así como estoy yo justo ahora. No sé si un carro me va a llegar por atrás. O sea, puede llegar un loco que va texteando en su celular y no me va a ver y me va a atropellar. ¿Y qué va a pasar? Pues que el de la bici es el malo, ¿no? El de la bici venía entre los carros, el de la bici giró mal, el de la bici tiene la culpa, pinches ciclistas se meten por donde quieren. Ya saben, miles de comentarios mierda van a ver en el video. Pero así son las cosas. Tu vida vale demasiado como para que la arriesgues. Entonces yo aquí la estoy arriesgando, no sé quién me va a llegar por atrás. La mayoría de conductores hoy en día simplemente están texteando y manejando y es algo totalmente estúpido y han hecho un montón de multas al respecto, multas muy caras, pero aún así no les importa, ¿no? Lo siguen haciendo. ¿Yo cuándo carajos puedo textear en la bicicleta? No puedo. Tengo que ir muy concentrado en el camino, tengo que ir por el espacio pequeño que me tocó ir. ¿Qué es este espacio? What's up? No sabes cómo este cabrón que se te cierra. O si alguien como esta persona te abre la puerta y quedas ahí, ¿no? Ese fue el espacio súper estrecho que me quedó para pasar. Si escucharon, eso que escucharon eran mis tenis, se estaban desgastando. Que bueno, ahí sí es mi culpa, ¿no? Porque no uso freno. Pero pues bueno, ya es todo. Ya es todo, es una de las experiencias que se vive andando en bicicleta, en BMX. Nos vemos pronto, esto es Boom Riders. Suscríbanse. Banda, los quiero invitar a que me sigan en mi Instagram oficial de Boom Pro. Todo el tiempo estamos subiendo material nuevo que no van a ver aquí en YouTube y muchas historias también, algunas divertidas, algunas aburridas, pero pues bien banda, también el día de hoy me van a acompañar a hacer un unboxing. Me acaban de llegar unas cosas bastante chidas de parte de Casio México, entonces estoy muy emocionado. De hecho me está costando trabajo usar el cúter y grabar al mismo tiempo, así que voy a usar un poco de fuerza bruta. Y bueno, los que me siguen en Instagram, ya les había dado más o menos la noticia que íbamos a tener algo de parte de Casio México. Y vamos a ver qué nos enviaron.
Realmente es una caja muy grande, para lo que me habían dicho que me iban a enviar, así que quizás nos va a tocar ver. Nos va a tocar ver más empaques de burbujas. Pero bueno, aquí está. Chéquenlo. Y es uno de los relojes más chidos que hay para, no sé, BMX, skate y todo tipo de action sports. Y bueno, eso los está fabricando eShock. Más específicamente, es una marca de Casio. Oh, caray. Es difícil, la verdad que cuando lleguen a grabar ustedes un unboxing, se van a dar cuenta que sostener una cámara y usar una mano al mismo tiempo es muy, muy complicado. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí para que le dé mejor la luz. Y vamos a poder verlo. ¡Wow! Y bueno, si quieren ver más acerca de este tipo de estos relojes, voy a estar subiendo historias a Instagram. Para que se metan, me sigan en Instagram. También sigan al Instagram de Casio. Se los voy a dejar en la descripción porque van a tener algunas sorpresas también para ustedes. Así que síganme en Instagram para ver más acerca de estos relojes. Chido.